director de este centro aquí en Nueva York, y en España bueno, hay otros representantes, directores, coordinadores, curadores. ¿Que son familiares suyos también? Sí, realmente es una... Todas las fundaciones, los centros de España y este centro aquí en Nueva York corresponden a una iniciativa familiar. Nuestro fundador, Cristóbal Barrón, artista, y responde a una necesidad de, en su caso, devolver a la sociedad algo que él, en esta ciudad en concreto, ha recibido, que es pues un sentimiento de filantropía, de que el arte realmente trasciende barreras. Y bueno, pues quisimos ese sentimiento implantarlo primero en España y después aquí en Nueva York. ¿Y esta Fundación Gabarrón? Cambia, ¿no? A lo largo de 10 años, 11 años ya, es una historia larga. Hemos tenido pues, colaboraciones con el centro de IVAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, por ejemplo, varias al año, el Centro Cultural de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, otro ejemplo, por ejemplo, el Centro de Arte de Bilbao, y bueno, pues diversas instituciones también, tanto públicas como privadas, y luego pues diferentes propuestas de curadores que han traído pues distintas artistas desde el gobierno balear, catalán, etc. Y eso es en función de lo que es el arte de España contemporáneo, pero ahora usted me ha estado hablando de que próximamente la Fundación Gabarrón está intentando también incorporar Asia. Están en Nueva York, que es una ciudad única en el mundo, y no se puede dejar, como usted me acaba de decir, esta parte importante de arte. ¿Por qué ahora Asia? Con nuestro 10º aniversario nos planteamos nuevos retos, y fue venir a la ciudad, a la capital del mundo, cultural, económica, gastronómica y más diversa del mundo, eso es innegable. Y bueno, pues desde aquí, sin embargo, a través de nuestra trayectoria, nuestra experiencia ya estos 11 años aquí, pues en nuestra nueva etapa nos sentimos que podemos ya mirar nuevamente hacia el futuro con una vista más amplia, otros 10, 15 años. Y bueno, pues el mundo está... cada día es más global, sin embargo es mucho más global en cuanto a una forma, digamos, económica, industrial, de comunicaciones, pero realmente el arte, pues desde nuestra perspectiva, hay un vacío y no es global. El arte asiático está, y el americano, ahí realmente no hay esa fluidez como la hay en el comercio, en la comunicación, en los vuelos turísticos, comerciales, y bueno, pues nosotros queremos empezar a aportar ese grano de arena, y dentro de nuestro programa ir integrando exposiciones primero de arte asiático aquí, porque estamos aquí localizados y no descartamos, que en un momento dado, cuando se den las circunstancias, como se han ido dando, trabajando sin prisa pero sin pausa, podamos tener otra plataforma en la que también enseñar el arte español, latinoamericano y americano en Asia. He esbozado una pincelada de cuál es nuestra visión para el futuro, nuestra pequeño granito de arena, porque realmente somos muy pequeñitos, y realmente esto es un sueño, es una visión, una fundación atípica, realmente no hay ninguna otra fundación española
ni latinoamericana en Nueva York que haga lo que nosotros hacemos o algo parecido de una forma privada. Y bueno, pues estamos bastante satisfechos de que esta locura podamos seguir soñando otros 20 años por lo menos.